A Bárbara de Regil la echan de TV Azteca por su pésima imagen. Si quieres enterarte qué fue lo que pasó, te cuento todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito Famous Close Up. Amigos, el día de hoy tenemos un tema sobre la mesa que realmente no podíamos pasar por alto. Se trata nada más y nada menos de la despedida repentina de Bárbara de Regil de TV Azteca. De hecho, pues la mismísima de Regil publicaría a través de su cuenta de Twitter un mensaje que nos dejó con la boca abierta a todos. En este decía lo siguiente: hoy termino un ciclo de mi vida muy importante. Podría decir que el más importante por ser el primero. Gracias a TV Azteca, a Ricardo Salinas, a Guillermo Cueva, a Benjamin Salinas y a Ninfa Salinas por apoyarme, por darme un segundo hogar y sobre todo por dejarme salir a volar y cumplir mis sueños. Definitivamente, Bárbara de Regil en los últimos 8 años sí que despegó su carrera del piso donde estaba, pues bien pegadísima. TV Azteca confió en Bárbara de Regil para que ella le diera vida a la protagonista del remake más importante de todos los tiempos, Rosario Tijeras. Realmente, pues este remake tuvo un éxito completamente impresionante, teniendo 3 temporadas y pues presuntamente una 4ª temporada encarpetada. Sin embargo, ya esta 4ª temporada no la pudieron producir debido pues a la mala fama de Bárbara de Regil. Para nadie es un secreto que esta mujer totalmente fitness no se ha convertido en el agrado total de la audiencia debido a ciertas metidas de patas que ella ha dado en múltiples ocasiones. Comenzando nada más con el tema del confinamiento en el 2020, a Bárbara de Regil la mandaron directamente a su casa, donde ella quiso exponer pues su escultural figura a través de videos en su cuenta de Instagram, motivando a la gente a hacer fitness. Y por supuesto, había mucha gente que se le pegaba, pero también habían otras personas quienes detallaban que Bárbara de Regil ofrecía productos de mala calidad y de dudosa procedencia. No obstante, también Bárbara de Regil en muchas ocasiones insultó a muchas personas de piel oscura a través de sus redes sociales, porque decía que ella jamás en la vida se quería ver pues de un tono oscuro, porque qué feo, la verdad estaba bastante feo. Con Bárbara de Regil pasaron demasiadas cosas completamente impresionantes en este aspecto, sumado a que también desafortunadamente Bárbara de Regil no cuenta con una inteligencia brillante y pues también se le vio su ignorancia a través de las redes sociales con comentarios sin sentidos como que el plátano pues no es carbohidrato y cosas por el estilo. Realmente Bárbara de Regil se ha convertido en el hazme reír de todo México debido a sus acciones, y esto aparentemente no le gustó mucho a los ejecutivos de TV Azteca, porque decidieron cortar las relaciones de raíz con Bárbara de Regil y pues cancelar la 4ª temporada de Rosario Tijeras. A la actriz esta noticia le cayó como un balde de agua fría, porque realmente no se lo esperaba, ya que no tiene propuestas de trabajo en puertas y pues TV Azteca había sido el único canal que había sido capaz de confiar en ella. Hay rumores que aparentemente Bárbara de Regil va por la búsqueda del personaje principal en la nueva producción de Televisa, La Desalmada, y pues que presuntamente los ejecutivos de TV Azteca se enteraron de esto y pues tomaron la decisión de sacar a Bárbara de Regil de su equipo. Hay otras personas quienes comentan también pues que Bárbara de Regil intenta buscar nuevos horizontes en los Estados Unidos y quiere ir a probar suerte en Hollywood para ver si llega a la pantalla grande. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de este tema? Está bastante interesante, me gustaría discutirlo con ustedes aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close